Buenas tardes en Colombia, ya buenas noches aquí en España. Don Germán, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a todos Está y un usted saludo. en Colombia supervisando, imagino, las elecciones colombianas y evitando que un tal Petro pues alcance el poder y que el bloque de comunista pues prácticamente ya domine toda Hispanoamérica, ¿no? Yo no estoy para evitar, yo no estoy para evitar, estoy para ver qué votan los colombianos y lo mismo digo de España. No, no estoy para, no estoy en este momento para decir nada sobre unas elecciones donde no tenemos realmente resultados. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si hay mayoría absoluta, vamos, ya se verá si la hay. Esperemos, yo obviamente prefiero que no la haya. Creo que es muy sano para España que Vox esté en ese gobierno, y entonces para eso hace falta que no tenga la mayoría absoluta el Partido Popular. Por lo demás, la descomposición de la izquierda es muy razonable y está, y esa es, hay que darle la bienvenida. Pero más allá de eso, no me puedo, yo no me voy a me puedo meter en divagaciones sobre qué va a pasar y si con uno o con medio. Yo creo que Abascal y Macarena Olona han sido muy claros en la campaña. Realmente el único partido que ha dicho la verdad y siempre la verdad en esta campaña ha sido Vox, y Vox cumple con su palabra. Eso lo sabe todo el mundo, lo ha hecho siempre, no va a dejar de hacerlo ahora, y en ese sentido puede estar todo el mundo tranquilo. Ahora yo espero todavía, vamos a ver, con el 50, 60, 70% del recuento, no de estos sondeos que ha habido algunos fake de esos absolutamente disparatados, y ya vamos a ver qué es lo que pasa en este momento. No, De acuerdo. no Pues imagínese hay usted, poco o nada que decir. don Germán, imagínese que Vox es necesario para entrar al gobierno. Y de hecho entra en el gobierno. ¿Qué cambiaría en Andalucía si entrara Macarena Olona, por ejemplo, como vicepresidenta del gobierno de Andalucía? El partido Vox ha demostrado que siempre, siempre que está, como digo, cumple, y además es evidente que es un partido que tiene unas convicciones y que tiene una firmeza en la defensa de sus promesas y sus convicciones que no tiene el Partido Popular. Imagínense las mayorías absolutas que ha tenido el Partido Popular y lo que han salido de ellas, lo que salió de la última mayoría del Partido Popular, que es la de Mariano Rajoy, el desastre que supuso. Imaginen las mayorías absolutas que ha tenido Feijóo, que tiene a la lengua española marginada y perseguida prácticamente como lo está por los separatistas catalanes o los separatistas vascos. En ese sentido, es evidente que Vox, la presencia de Vox, defiende la nación, defiende los derechos y defiende las soluciones del sentido común frente a la ideología, porque el Partido Popular es un partido que, por muchos votos que saque, siempre es un partido prisionero de la ideología del consenso, de la ideología que al final es la ideología socialdemócrata. Y el señor Moreno Bonilla lo ha demostrado una y otra vez, igual que el señor Feijóo. Ellos hablan como hablan de las nacionalidades, ellos hablan como hablan de las leyes de género, que son una perversidad para los derechos de los españoles, que han traído la desigualdad, han liquidado el derecho a la presunción de inocencia. Tantas cosas que el Partido Popular ha aplaudido del Partido Socialista y que se han instalado en España gracias al PP. El PP no va a quitar las leyes, una ley de memoria histórica que se dedica todavía en Andalucía, pero en España no quiero ni contarlo, a la manipulación total para la agitación del odio sectario, en favor de una izquierda que provocó una guerra civil, etcétera, etcétera. El Partido Popular no va a poner en duda las leyes de género. El Partido Popular va a tener una política absolutamente sumisa a la Agenda 2030, que es el mayor peligro
para Andalucía y para toda la agricultura española y para la forma de vida de los españoles y de Occidente en general. Y el señor Moreno Bonilla será un sumiso de la Agenda 2030, a no ser que esté el partido Vox allí, que denuncie la Agenda 2030 y que defienda los derechos y las formas de vida de nuestros agricultores y la viabilidad de nuestra agricultura frente a los ataques masivos que va a haber desde la Unión Europea y en general por parte de la ideología de todo lo que es el fanatismo climático, que nos va a llevar a unas situaciones dramáticas y mucho más ahora con esta crisis económica que gracias a Sánchez y a su endeudamiento absolutamente delincuencial nos va a llevar a situaciones dramáticas muy, muy pronto. En ese sentido, Vox es esa garantía y yo espero que esa garantía esté dentro del gobierno andaluz. Más no puedo decir con lo que tenemos en este momento. Pues don Germán, sí. Ya para despedirnos, denos una última hora de lo que está pasando también en Colombia. Pues en Colombia cierran dentro de 2 horas los colegios electorales y está absolutamente abierta, digamos. Hay muchas amenazas, mucha preocupación y está totalmente abierto el resultado. No se puede. Está Petro, por un lado, ya está diciendo por ahí que hay fraude, lo cual podría indicar que ya están preparando los desórdenes y el asalto a las ciudades del que tanto se ha hablado, de paralizar las ciudades y generar violencia masiva diciendo que les han robado las elecciones. Esa es una posibilidad que todo el mundo tiene muy, muy clara y ha habido compras de urgencia en las tiendas en estos últimos días